A continuació, la coordinadora del programa d'àmbits i l'orientadora de l'IES, Ramon Muntaner de Xirivella, ens explicaran el procés que han seguit per construir una escola més inclusiva, partint de l'anàlisi de les barreres i la detecció de necessitats. Des del centre s'han impulsat diferents mesures organitzatives per als cursos de primer i segon d'ESO, amb la finalitat d'assegurar la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat. Per tal de fer-ho possible, no solament han comptat amb la implicació del claustre, sinó que a més han participat en diferents accions formatives, tal com ens explicaran. Sense més, cedeix la paraula a les companyes. Os vamos a contar una pequeña experiencia, una modesta experiencia que hemos iniciado este curso y por eso la hemos titulado así: Primeros pasos para conseguir la inclusión en un IES. El escenario en que se marca la experiencia es el Instituto de Xirivella, Ramón Muntaner, que tiene alumnado muy diverso, tanto en capacidades, intereses y motivaciones, y al que asisten alumnado con contexto socioeconómico muy variado y cultural. Asiste alumnado de etnia, desventaja social, inmigración de diferentes nacionalidades, familias desestructuradas, problemas sociales y, además, familias de nivel socioeconómico medio. Os vamos a hacer aquí una pequeña radiografía del alumnado que tenemos este curso. En primero de ESO tenemos 134 alumnos, de los cuales 26 tienen necesidades de apoyo educativo y solamente 14 tienen adaptaciones curriculares individuales significativas. Tenemos 24 repetidores. En segundo, 115 alumnos, 18 alumnos con necesidades de apoyo educativo, 8 adaptaciones significativas, 3 los hemos integrado en el grupo del programa de aula compartida y 21 repetidores. En tercero de ESO, 105, del total 9 alumnos con necesidades de apoyo educativo, de los cuales 6 están integrados en los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. No tenemos ninguna adaptación significativa, 26 repetidores. Y en cuarto son 88 alumnos, 6 de necesidades de apoyo educativo, los 6 están en el programa de refuerzo de cuarto, ninguna adaptación significativa y 7 repetidores. Las líneas de acción que hemos seguido en el PAM ha sido optar por un modelo mixto de inclusión en primero de la ESO, como novedad de este curso, programación en ámbitos y el PT dentro del aula en el ámbito sociolingüístico, PT fuera del aula en las matemáticas. Un modelo combinado, inclusión total, en segundo de ESO a través del PAC de 12 alumnos y el PT dentro del aula PAC, un número de horas determinadas. Y 5 fuera de alumnos, y es el segundo curso de implantación, y en los otros hemos optado por lo que dice la norma, en los programas de mejora del aprendizaje. De toda esta radiografía de alumnado tenemos que podemos sacar las siguientes conclusiones: heterogeneidad, bajos resultados académicos, índice de repetición elevado, elevado número de materias suspensas, alto índice de desmotivación, lo que hace que dificulte la convivencia, y alto porcentaje de alumnos con necesidades de apoyo educativo. Nos ha hecho replantearnos unas actuaciones más inclusivas para mejora del éxito escolar, apostando por una renovación pedagógica de acuerdo más a los valores de la sociedad del siglo XXI. El proceso de toma de decisiones ha sido, pues, desde el equipo directivo, ha impulsado el proceso de cambio y transformación del instituto. Aquí os hemos puesto un poco el proceso seguido: detección de necesidades, plan de transición, propuesta PAN, información y elevación a la propuesta, el departamento de orientación acompañando al equipo directivo, la comisión pedagógica donde se debate la propuesta y el claustro, donde se debate, se aprueba, se vota y se aprueba. Os hemos comentado los pasos objetivos, pero no tiene ni precio ni el valor que el equipo directivo le ha echado al trabajo desarrollado en los despachos, de hablar de conversaciones para convencer al profesorado para intentar el cambio. Ahora mi compañera os comenta. Bueno, te rao d'orí al dir que això és la teoria total, la realitat és ben diferent. Supose que s'ho figurareu.
El pas de, del que s'hauria de fer al que ha passat té molt de persuasió i a vegades fins i tot d'enganyar, no? Entre cometes, vull dir que havien de convèncer a la gent, no sempre, igual que està desmotivat l'alumnat, pues molts dels professors estem moltes vegades perduts en no saber què fer. No? Tot això va començar un projecte pilot que la veritat és que va tindre punts molt positius, però va ser un desastre en certa mesura, va ser al curs 16-17, i vam intentar fer un projecte d'inclusió, diguem-ne, de la manera menys inclusiva possible, fent aquest grup de primer de l'ESO, que es deia Innova, treballant en projectes i treballant en grups cooperatius amb un grup d'alumnat amb necessitats especials tots absolutament, de tal manera que la resta de cursos de primer es van quedar tranquils, no? Perquè tenien certa homogeneïtat i nosaltres tenim ahir de set nanos que no sabien ni què fer amb ells, no? La qüestió és que, tot i que va ser interessant, perquè va ser interessant, es van conèixer, sí que va posar de manifest que el professorat pues, no tenia ni idea de com treballar amb aquests nanos, i sobretot vam veure que el que necessitàvem era fer unes classes diverses i incloure als xiquets amb diferents nivells d'aprenentatge i incloure'ns a nosaltres, profes, amb la resta de profes, perquè nosaltres també necessitem aprendre a treballar en equip i acostumar-nos als diferents nivells i velocitats de docència que tenim. Va ser interessant. És a dir, que els resultats varen ser positius perquè ens donàvem compte que necessitàvem formar-nos molt més, varen dir això no es pot repetir tal qual, donem un pas, no? Sí que vam intentar ahir aquesta estructura de dues hores, dos docents, i en aquest any, diguem-ne que al final d'aquest curs el que vam fer és el que estem fent avui, pense, és escoltar altres experiències, visitar centres, va ser impagable anar a centres com IES Cotes Baixes que són com si vingueren d'una altra galàxia, visitar algun centre de Catalunya, bueno, va ser impressionant. I pensem que estem encara en les beceroles, no? Però alguna coseta sí que hem canviat. Vàrem fer una xicoteta formació a final de curs i vàrem intentar arrastrar a tots els profes a què es podia fer. El resultat va ser, organitzem el primer de l'ESO de tal manera que el pas de primària a secundària siga una mica més guiat, que no estiguen tan perduts els nanos, que no hi hagi tant de repetidor, que tot el món puga trobar un lloc dintre de les aules, que se separi una miqueta aquesta obsessió per compartimentar per matèries i que treballem tots amb bases comunes. No? L'estructura aquesta que vàrem intentar fer aquest any s'ha fet en base una mica al professorat que teníem, ¿vale? Amb el que amb, con estos bueyes no tenemos que arar. Doncs el que hem fet nosaltres és aconseguir l'estructura, es van fixar uns objectius xicotets, nosaltres colem l'estructura i després ja anem fent, no us preocupeu que no treballarem per projectes des del moment 1, però ja ho tenim ahir, no? Els períodes lectius s'ampliaven a dues hores, varen fer dos àmbits, el sociolingüístic amb la història, geografia i història junta, llengua valenciana o castellana segons el professorat que teníem disponible, i el científic amb les ciències naturals junta a l'optativa, que ha sigut una mica una botxeria un poc, perquè és com no sé, una mescla estranya, no? Des de tecnologia fins a emprenedoria, etc. Però bueno, ha funcionat. Teníem un PT que entrava dins de l'aula, aleshores hi havia moments que eren tres profes, però fins i tot quatre, perquè l'alumnat de pràctiques del CAP entrava també, tenim un auxiliar de conversa que ha estat encantat d'entrar en les hores d'àmbits, llavors els nanos veien ahir doncs, molt d'adult per a ells, no? I un intent també d'organitzar els espais d'una altra manera. S'ha de dir que el que estem fent, encara que no és res de l'altre món, però bueno, hi ha una metàfora ahí que s'objeu i és que estem d'obres, hem estat esperant un munt d'anys a Xirivella a tindre un centre en condicions i tota aquesta implementació d'aquest projecte s'ha fet mentre estàvem fent les obres ahí. És a dir, que amb radials de fons, canviant-nos d'edifici en un moment de l'any a l'altre, però ha estat interessant veure que els nanos han vist que ha hagut com una espècie de transformació. No? Alguna cosa està canviant al Ramon Muntaner, de cop i volta hi ha dos senyores ahí que mos parlen, mos obliguen a
seure en grups, que és una cosa que ens costa als profes moltes vegades, perquè no sempre tenim les activitats preparades per a treballar en grups. Hi ha vegades que bueno, dius, pues, sentem-nos d'un en un o per parelles o no sé. I has de lluitar també en la inèrcia de la resta, a lo millor, del professorat que te canvia les taules. Bé, la qüestió és que ells han vist que alguna cosa s'està movent, canvia físicament l'espai, s'ha dignificat, tenim aules més grans, ara ens trobem en la possibilitat de dir com volem les aules, com volem, com volem utilitzar alguns espais del centre, cosa que és molt interessant, no? I sobretot, si algo està començant a canviar, i potser es quede per a sempre, és la necessitat d'aquesta coordinació i de formació per part del professorat. O sigui, nosaltres hem d'aprendre a treballar en equip els primers, i hem de conviure amb els diferents nivells de velocitat, de motivació, etc. Són uns 22 profes, a lo millor, de tot el claustre, però la primera avaluació, el primer resultat que ja vem és que la conflictivitat ha baixat moltíssim. Els xiquets de primer de l'ESO estan a gust a classe, els repetidors són un mes, no s'integren, potser no ha canviat massa el treball a casa, però en classes ja estan motivats, se senten escoltats, potser les classes encara no són tan xules com les que es contava Cifuentes, que m'agradaria anar a les seves classes i agafarem idees, però potser un dia arribem. O sigui, aquesta estructura que hem començat, jo crec que se queda o se quedarà, i a partir d'ahir és un primer pas per a continuar endavant. Millores, està clar que hi hauran, hem de fer una reflexió, una autoavaluació, continuarem en la formació, continuarem intentant arrastrar a la gent a treballar d'aquesta manera i creguem, no sé, una miqueta més. El que està clar és que les classes con la societat és diversa i l'única manera és que ens incloguem tots. Luego, en segundo de la ESO hemos integrado el programa PAC, son 12 alumnos en total, entre 14 y 16 años, 3 alumnos tienen adaptación significativa y el perfil del programa todos lo conocemos, es el que dicta la normativa. 9 están adscritos a segundo de ESO y 3 a tercero. Aquí hemos tenido, como solo tenemos un PTE, que arbitrar, habilitar a las maestras de primaria como personal de apoyo a la inclusión, porque no nos llegaban las horas. Entonces, los 5 alumnos que tienen adaptación significativa que no están en el PAC son atendidos por las maestras de primaria del primer ciclo de la ESO. Los aspectos organizativos, el equipo directivo se ha encargado de toda la confección del grupo, el horario y la asignación de tutoría y profesorado. Muy importante seleccionar al profesorado que sea sensible a trabajar con esta tipología de alumnos, porque no es fácil. Seguimiento personalizado del grupo, el equipo docente lleva el seguimiento personalizado, reuniones de coordinación semanal con presencia de jefatura de estudios y la orientadora para tomar decisiones sobre todo tipo. Las tareas fundamentales son control de asistencia, muy importante, son alumnos que tienen problemas de asistencia, problemas graves de absentismo. En este momento se han corregido bastante, aunque tienen de momento alguna falta por ahí, pero a primeras horas les cuesta más. Pero hemos tenido que incorporar no solamente la asistencia de ITK, sino el cuadernillo de aula para poder llevar todo el profesorado el seguimiento de quién falta y a qué hora. Adecuación del plan de convivencia, son alumnos que les cuesta seguir las normas, por lo tanto, el plan de convivencia que tiene el centro se tiene que adecuar también a la característica de este alumnado. El seguimiento de los hábitos de trabajo, carencia de hábitos, y hemos organizado el programa en el ámbito académico y los talleres prácticos. El eje vertebrador de ambos es la educación para la salud. Entonces, las 3 primeras horas hasta el recreo están en ámbito académico y las 3 después del recreo en talleres prácticos. Los talleres los llevan tanto profesorado del centro como los servicios sociales y otros servicios de la localidad. Los del profesorado del centro tenemos el taller de teatro, que lo llevan
profesor de Departamento de Valencia y Artes Escénicas. La finalidad es que el alumnado disfrute con este tipo de tareas y que desarrollar un poco su creatividad, que la tienen ahí como potencial. Se hacen muchos juegos, dinámicas, dramatizaciones, todo relacionado con el mundo de la escenificación. Luego tenemos el taller de comunicación audiovisual y radio, que ahí es donde está integrado el PT junto con el profesor coordinador de la radio, y trabaja las 3 horas semanales dentro del taller el PT. Es miembro del equipo docente, asiste a las reuniones, es colaborador del profesor de radios y se ha iniciado en el aprendizaje de servicio intracentro, a servicios de los proyectos del centro. Se utilizan para todo tipo de proyectos del centro para su participación. Ahí tenéis, por ejemplo, algunos de los proyectos que hemos realizado: el Día Mundial de la Sonrisa, en el que hacen fotografías, luego montan un vídeo; el acto del 25 de noviembre por la igualdad; el Día de la Dona, Rima Rimando, que era un festival de poesía que se organizó; el mini proyecto de aprendizaje de servicio entre el ciclo formativo de grado superior, la familia de administración y los alumnos del PAC. Fue bastante impactante para todos, tanto para los del grado superior como para los alumnos del grupo PAC. Programas de radio en los que se hacen también entrevistas radiofónicas, se trabaja en el tema de la salud, elaboración de la cartelería publicitaria para todos los eventos o proyectos de centro, días de coordinación del número de la revista Crónica Monotema, que va a salir próximamente, elaboración, ahora están también elaborando vídeos de prevención de conductas adictivas, sobre todo el tema del tabaco, y acabo. Y muchas más cosas. Ahí con los servicios sociales, hacen habilidades sociales, sexualidad, drogodependencia, alimentación y taller de emprendedores. Mañana es la feria de emprendedores en la que asistirán también los alumnos. Con la asociación de amas de casa, recetas de cocina, y hemos integrado en el área valenciano la elaboración del libro de recetas del curso. Y la Casa de la Dona, el Centro Joven, hacen taller de manualidades, hábitos saludables, acabo ya, y excursión por Chirivella y un poco ubicación de los monumentos y los aspectos importantes de la localidad. Bueno, aquí me quedo.